perfectamente Lara. No recepciona la pelota porque Valdés la toca al centro, la vio a Caselli, la dejó pasar. Se la puede devolver a Guada, se la devolvió un poquito corta por Caselli. Se acerca a la zona, va a sentar el arquero, va a tirar. ¡Tira de lujo, para gol! ¡Gol, gol, gol! Cualquier destino, por largo y complicado que sea, te ofrece una sola oportunidad, un momento que define el resto de tu vida. Colo-Colo 73 pudo ganar la Copa Libertadores de ese año, sin embargo, una serie de hechos oscuros lo impidieron. 50 años después, sometimos a una profusa revisión el gol de Carlos Humberto Caselli en la final de vuelta de la Copa Libertadores ante Independiente. Una jugada que pudo darle por primera vez el título continental al cacique. Apelamos a los expertos, hablamos con los protagonistas y, por cierto, nos apoyamos en la tecnología. Porque está el más arreglado. Qué bronca ver esto. La brillante campaña de Colo-Colo en Libertadores se produce entre marzo y junio del 73 en medio de un clima de polarización política en el país. La Unidad Popular del presidente Salvador Allende atravesaba por una severa crisis económica, había sabotajes y una dura oposición en las calles y en el Congreso. Nosotros teníamos un pueblo muy dividido políticamente, pero Colo-Colo unía al pueblo, lo unía a todo. De Arica, Punta Arenas, Cordillera de la Costa, todo el pueblo estaba detrás de Colo-Colo. En su ruta a la final, Colo-Colo deja en el camino en primera ronda a Unión Española, el Nacional de Ecuador, y a Emelec, que paga los platos rotos con el famoso se pasó de Caselli en Ñuñoa. En semifinales supera a Cerro Porteño y nada menos que al poderoso Botafogo con inédita victoria de los albos en el Maracaná por 2-1. Hasta que llega la definición ante Independiente, una final con amplio favoritismo para los argentinos que habían sido ganadores de la Copa el 64 y 65 y eran los flamantes campeones el 72. El clima ese beligerante, hostil, violento, ya se manifestaba cuando el bus iba al estadio. ¿Para qué te digo en el camarín? ¿Para qué te digo la policía argentina? Ante la sorpresa de más de 65.000 espectadores en la doble visera, Colo-Colo vencía en estrecho partido a los Diablos Rojos con autogol de Francisco Sá tras centro rasante de Leonardo Vélez en el minuto 71. Dos minutos después, el árbitro Milton Lorenzo expulsa a Sergio Humada porque el negro patea un balón en reclamo de una falta en la mitad de la cancha. Y el negro Humada era uno de los gallos importantísimos en ese equipo de Colo-Colo 73. El negro Humada jugaba de postero izquierdo, de 9, de 7, se tiraba para atrás. Las variantes que tenía el Zorro Álamo para con nosotros en ese equipo. Solo dos minutos después, Alejandro Silva despeja mal un balón en el área y la pelota toma una parábola que se va en dirección a su arco. Instancia que Mario Mendoza aprovecha para meter con pelota y todo a Adolfo Neff. Alejandro Silva que trata de rechazar. Mira, Yachelo, mira el empujón. Mira. ¿Cómo no hacer falta eso? Qué sinvergüenzura más grande, güey. Sabes que a 50 años todavía me da bronca ver esa imagen. Ese partido de Villanueva, ese es uno de los goles más, pero yo, y más tramposo que pueden existir. ¿Ah? El que empujaron al gringo Neff con pelota y todo en la línea del arco. Ante la impotencia, Guillermo Páez le mete una descomunal patada a Mendoza. Curiosamente, el loco no recibe sanción alguna. Empate injusto en Avellaneda. Y la patada que le manda el loco Páez aquí. Ahí mira. El árbitro estaba como a 3 metros del loco Páez. Si no hubiese estado comprado, esa patada del loco Páez no lo expulsa, lo exilia, weón. Así las cosas, se llega al duelo de vuelta. La noche del 28 de mayo en el Nacional todo pintaba para una fiesta. 72.000 personas repletaron el reducto capitalino con una cifra récord de 9.800.000 escudos de recaudación. El ambiente era el ambiente difícil, el ambiente duro. Todavía recordábamos que, por ejemplo, la entrada al túnel está sobre una de las esquinas, ¿no es cierto?
Y creo que habían cerrado puerta o no sé qué era, pero no podíamos entrar vestuario por ahí, tuvimos que entrar por la platea. Las crónicas muy detallistas en ese tiempo apuntaban a un partido parejo, táctico, cerrado y de pocas chances de anotar, salvo el baile de Caselli a los defensas argentinos, que tras fenomenal tapada de Santoro terminan un palo decrépito. Hasta que llega el minuto 53, Leonardo Vélez saca un centro desde la izquierda, la pelota supera la defensa de Independiente, Caselli controla el balón y define ante la salida de Santoro. Arpifilo anula el tanto chileno. 5 décadas después, la tecnología permite una revisión detallada para evaluar la decisión del juez brasileño. Mira, po. Pero mira, pavón, la peina, está pavón ahí. Pero de ninguna forma voy a hacer offside. Además que la paro con la mano, ¿dónde se ve que la paro con la mano? Si la amortiguo con el borde interno y le meto el borde interno al primer palo porque Santoro me sale a achicar. Qué buena las cosas que hoy día no tiene. Mira, la peina, y ahí está clarito, mira la línea. Fácil, 1 o 2 metros. Mira, con la bajo con el borde interno. No, a mí no me toca en ningún momento la pelota ni nada por el estilo. No. Yo no digo que salgo de la jugada, pero bueno, estoy, no digo lejos de la jugada, estoy dentro de la jugada, pero en ningún momento la pelota ni me roza, ni me toca, ni nada por el estilo. Si en ese momento fue indignación, ahora cuando veo estas imágenes y donde ustedes utilizan la tecnología para corroborar de que la jugada fue correcta, me siento más robado, indignado por no haber logrado la copa. Hoy la tecnología del VAR habría al menos obligado a revisar la jugada. Cuando sale el balón del jugador número 8 acá, en esta imagen, el jugador de Colo-Colo está habilitado completamente. ¿Ya? Acá, Independiente, la tocara o no el defensor, el jugador desde el inicio está en buena posición y desde acá se juzga. Entonces, Independiente la toque o no, siempre va a estar habilitado Caselli. Dejamos seguir. Y acá el árbitro, antes que convierta, ya está con la mano arriba, viendo al asistente con su banderola arriba. Para ser rigurosos, en ese entonces las reglas sobre posición de adelanto eran otras. La regla decía que el jugador, el delantero, para estar habilitado, debía estar antes del penúltimo defensor. Después, con el tiempo, la regla se fue actualizando. Un documento histórico, periodístico como este, con imágenes, los argentinos tienen que darnos la razón. Tendrían que darnos la razón. Como bien dicen ustedes, no había la tecnología que hay hoy, no se puede dictaminar si era cierto o no, pero de cualquier manera, Arpifilo, que era el árbitro, cumplió el reglamento y era orsay y fui. Nosotros estábamos convencidos que había sido orsay. Las crónicas de la época, tanto en Argentina como en Chile, dieron escasa importancia al gol invalidado a Caselli. La prensa valía callampa, pobre. ¿Ah? Si los titulares, ¿qué decían los titulares? Recibieron a Colo-Colo como rey. Recibieron a Colo-Colo, hablen de esto. No hablaban de esto, no hablaban del robo. En el reciente Mundial de Qatar, el juez brasileño Arpifilo insistió en su versión sobre Colo-Colo en una entrevista en la TV árabe. Poco después, falleció. Eu anulei esse gol por causa de uma infração cometida pelo atleta Carlos Carzelli. Infração de quê, weón? Infração de quê? Vê a imagem, weón. Que bronca, weón. Brasileño de merda, mentiroso. Claro que uno con el tiempo después escucha las grabaciones de Grondona y se da cuenta de todo lo que ha pasado, ¿no? Cuando llegué, no arreglo los árbitros, arreglo los linemen, decía. Lamentablemente en el fútbol las heridas quedan abiertas. El caso este, seguimos hablando de Colo-Colo de hace 50 años atrás. De la suerte, en este caso no logró que lo hicieran, pero de cualquier manera sí se ganaron, como dije hoy, el respeto de nosotros. El empate sin goles en Santiago obliga a definir en tercer partido en Montevideo.
Allá, Independiente, no exento de polémicas, se impone en el alargue por 2-1 y suma su cuarta Libertadores. Hay que decirlo con todas las palabras, a nosotros nos robaron la Copa Libertadores del 73, no me voy a cansar de decirlo, aunque muchos dicen, hombre, pero ya pasó. Sí, ya pasó, claro, ya pasó, pero la bronca siempre va a estar. De más está decir que revisar el gol anulado a Caselli de mano de la tecnología no cambiará la historia ni dentro ni menos fuera de la cancha. Un sabor maravilloso saber que pudiste unir a todo un pueblo, a toda una gente que estaba dividida por política. Y un sabor amargo porque muchos no pudieron, no supieron, no quisieron entender lo que es la democracia. Colo Colo 73, un equipazo que no ganó la Copa Libertadores, pero obtuvo mucho más que un triunfo moral. Esa es la verdadera ética y sentido de la trascendencia que con la perspectiva del tiempo y la tecnología hoy regalan un dulce sabor a victoria. Independiente está invitando a Colo Colo actual para celebrar los 50 años de la Copa, que vaya gratis, porque no tienen plata, solamente para recaudar, porque están jodidos y quieren que vaya. Y yo voy siempre y cuando en la televisión nacional de Argentina me hagan una entrevista y yo llevar estos videos y decirle, la copa que ustedes ganaron nos la robaron, ok, celebren ustedes, yo solamente recuerdo.